pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Confianza, certeza y convicción. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Libro del profeta Isaías, capítulo 26, verso 4. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La vida de un cristiano entendido de lo que en verdad significa la salvación, creo que uno de los objetivos claros que tiene en este mundo es el que más personas puedan alcanzar a conocer de esa salvación y que sus almas puedan descansar únicamente en el sacrificio de la cruz de Cristo. Y creo que esto es algo que toda persona tiene a su alcance, que simplemente es un acto de fe, como dijo Jesús, conforme a vuestra fe os sea hecho. Hablas con mucha gente cada día que expresan sus creencias y dentro de ellas hay quienes confiesan que tienen fe en Dios. Pero ¿cómo alguien puede confiar en un desconocido? Esta es una incógnita que surge al comprobar que muchas de esas personas que confiesan creer desconocen completamente a Dios y a Jesucristo. Todos nosotros tenemos nuestro núcleo de amistades. Ese grupo de personas en las que podemos poner nuestras vidas en sus manos, pues tenemos la certeza de que las cuidarán aún con mayor mimo que si de las suyas propias se tratase. Ahora bien, esta confianza viene dada por un conocimiento mutuo nacido de un trato y de un tiempo de relación, que ha dado como fruto esa confianza y esa seguridad en el conocimiento de quién es quién, ¿cierto? Pues bien, la fe en Dios no dista mucho de esto. La Biblia nos dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto lo podemos encontrar en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17. Esto nos indica que hay un tiempo de relación en el que la propia palabra de Dios va haciendo su obra en nuestros corazones hasta que la palabra da su fruto, trayendo a nuestras vidas la certeza de que aquello que oíamos es la verdad de Dios y que esa verdad es portadora de un mensaje, del único mensaje de salvación efectivo y real para nuestras almas. Pero esa certeza, esa seguridad, solamente puede venir fruto de una relación. Sería estúpido, sería absurdo plantearnos depositar nuestra confianza en un desconocido. Sin embargo, las afirmaciones de mucha gente indican que su fe está sentada sobre tal fundamento, por lo que es entendible que esa fe flaquee en los momentos de dificultad, pues no tiene ningún fundamento firme, estable, simplemente está asentada en algo que alguien le dijo a otro, que tiene un amigo que sabe que no sé quién dijo, insostenible. Así que es absolutamente imposible que nada funcione. Confianza, certeza y convicción. Tres palabras complementarias para una realidad de fe. Nadie puede, en los momentos en que se necesita una fe real, salir adelante con una vaga idea de algo irreal en su vida. Vendrán tiempos a toda vida en que una fe asentada en la realidad de Dios, Jesucristo,
será la única garantía y el único respaldo en que podemos confiar. Pues hay cosas que solo se pueden vivir por fe y en fe. Enfermedades, muertes, pobrezas, soledades. Muchas son las pruebas que trae la vida y las vicisitudes que atravesamos en nuestro camino. Por lo que necesitamos un amigo en quien confiar para recorrer ese camino de nuestras vidas. Un amigo que no nos abandone a la primera dificultad que surja. Jesús ya estuvo recorriendo caminos, buscando a todo aquel que declarase ante él su necesidad. Antes de que tú tuvieses necesidad de nada, Cristo ya estaba aquí, dándose a todo aquel que expresó su necesidad. Relacionarse con Dios en la persona de Jesucristo es la garantía de que nuestras vidas lleguen a tener una fe verdadera. Jesús es el autor y consumador de la fe, y quien es el depositario de la única fe salvadora. Él es quien vino a buscar a lo que estaba perdido, a ti y a mí, y a todo aquel que hoy reconozca su necesidad de un salvador para su alma. No dejes que nadie te lo cuente, experimenta la realidad de una fe viva en tu corazón, que haga brotar de tu interior ríos de agua viva. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.